El país se encuentra en una de las temporadas más importantes para el sector turismo, como en el caso de la Semana Santa, por lo que los operadores turísticos deben prepararse para dicha fecha y brindarles buena atención a los visitantes, afirma presidente de la Cámara de Ecoturismo y Cultura. Hay que estar claro de que tenemos condiciones importantes y positivas para eso. Por ejemplo, el año pasado crecimos el 25%. Es un dato importantísimo eso. Y pues todos los operadores turísticos tenemos que preparar mejor nuestras condiciones, nuestra oferta de alojamiento, de comida, de senderismo, de ecoturismo en general. Entonces, creo que tenemos las condiciones y tenemos que prepararnos para eso. Cada día crece pues la oferta de ecoturismo porque ha crecido mucho las reservas en Nicaragua. En Nicaragua hay más de 240 reservas y muchas de ellas están encaminadas hacia el ecoturismo. Asimismo, destacó que las carreteras también contribuyen a mejorar en la movilización. Creo que hay condiciones positivas para eso y tenemos que nosotros movernos, ponernos las pilas, como se dice popularmente, para aprovechar esas condiciones. Igualmente, creo que hay ahora bastante disposición de financiamiento. He estado platicando con algunas microfinancieras y ellos están interesados en atender pues la demanda turística. Entonces, nuestro punto de vista es que están las mejores condiciones, hay que prepararse, hay que moverse, hay que atender bien a la gente, hay que estar claro de que la gente compra buena imagen, buena plática, buen producto, ¿verdad? Y el ecoturismo facilita esas cosas, ¿verdad? Porque nada mejor que hacer un turismo vinculado con la naturaleza. Entonces, mi criterio es que estamos este año 2023, en unas condiciones que nos dan buenas oportunidades para aumentar nuestra oferta y aumentar nuestra atención turística. Me parece interesantísimo que también esté aumentando la llegada de turistas de Centroamérica, ¿verdad? Que siempre, pues Nicaragua tiene uno de sus fuentes turísticas más importantes ha sido Centroamérica, incluyendo Costa Rica, imagínate. Las autoridades esperan un incremento significativo de turistas en la Semana Mayor y considera alentador el incremento del 10% en la llegada de visitantes de países europeos registrados en enero de este año. Noticias 12, Darlene Téllez.